Hablar de Pilar Roig es hablar de pasión por la conservación del patrimonio valenciano. Una pasión que le viene de familia. Empezó a descubrirla ya corriendo por el taller de su abuelo y siguió alimentándola con todas las enseñanzas que le transmitía su padre. Me viene desde mi infancia, claro. Una niña de 8 años no podía pensar en investigación, pero sí que podía ayudar a su padre a labores sencillas, pero que ya me metían de lleno en el mundo de la restauración. Yo he tenido una vocación de toda la vida, lo he vivido en el taller de mi abuelo de 1900, donde iba siempre a ver cómo trabajaban, con mi padre como catedrático de restauración y luego pues siempre ha sido una ilusión en mi vida. Y es esa ilusión la que llena sus días, días a los que, según confiesa, muchas veces les faltan horas. Un día de Pilar Roig es muy movido. Empezando porque a primera hora de la mañana pues ya me pongo las pilas y vengo como todos los días a la universidad y compagino tanto el departamento como el instituto de investigación. En el departamento hago las labores lógicas de docente, de dirigirte a trabajo final de grado, trabajo final de máster, tesis doctorales, y en el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio pues ejerzo las labores más de investigación, dirección de tesis doctorales, pero en laboratorio, con probetas, con investigación de este tipo, ya sobre todo para luego todo aquello que avanzamos en la investigación lo podamos trasladar, transferir a la obra real. Su gran referente es su padre, el catedrático Luis Roig d'Alòs, principal artífice de su entrega a la investigación, y nexo de unión con muchos otros de sus maestros como el restaurador de la Capilla Sixtina Gianluigi Colalucci. Me he aferrado a grandes investigadores mayores, personas con gran experiencia, puesto que a los 17 años muere mi padre y yo necesito conocer, en primer lugar, a aquellos investigadores que mi padre conocía fuera de España. Me fui a buscarlos, a hablar, a conocer, pedí becas, ayudas, me pasé la vida recorriendo países para ver lo que había hecho mi padre fuera de España. Y luego, pues eso, el fruto de esta inquietud mía hizo que conociera a personas importantísimas, los mejores restauradores a nivel internacional. Por ponerte un ejemplo, Gianluigi Colalucci, restaurador de la Capilla Sixtina, que desde el año 94, que acabó su gran obra de 14 años en la Sixtina, no ha dejado de venir ni un solo año a Valencia. Eso demuestra el cariño que nos tiene y cómo hemos estado siempre asesorados por un gran maestro. Pero no solamente Colalucci, Sabino Giovannoni en Florencia, tantos otros a nivel internacional que siempre hemos tenido ahí como referente. Para Pilar Roig, la investigación es esencial, un reto que permite avanzar cada día un poco más y que en su caso ofrece una recompensa incomparable. Devolver a la luz la riqueza que el paso del tiempo oculta tras muchas obras de arte. Es un reto hacia el futuro, entonces estamos intentando siempre encontrar nuevas tecnologías, nuevos productos, aplicarlos con éxito, dirigir tesis novedosas, pedir becarios al ministerio, poner proyectos europeos como hemos tenido, proyectos nacionales, o sea, estar ahí siempre con apoyo económico para poderlo hacer, que desde luego hasta la fecha hemos tenido, para poder avanzar en el conocimiento. Lo que me apasiona es verlo luego, esa investigación aplicada, transferida a la obra real y que todo el mundo la pueda contemplar. Pilar ha tenido la suerte de trabajar en algunos de los lugares más emblemáticos del patrimonio valenciano, aunque si tiene que elegir alguno se queda en la iglesia de San Nicolás. Cada uno es maravilloso en sí mismo y diferente. Entonces, Basílica fue increíble porque la cúpula de Palomino son 600 metros cuadrados preciosos, que además no sufrieron el incendio, claro, eso es una ventaja. Pero es que San Nicolás ha sido tan espectacular. El hecho, además, de la gran difusión que ha tenido, la gran trascendencia mediática, es tan emocionante ver la respuesta, que claro, es conmovedor. Además, el hecho de que una pared absolutamente blanca haya podido por primera vez contemplarse, con una pintura de Dionís Vidal increíble, es algo inédito. O sea, esto no nos ha pasado ni en la Basílica ni en los Santos Juanes. Es decir, hemos descubierto 20 metros cuadrados que nadie sabía que existían. Me quedo con el último por una razón, porque el último es el que más adelantos tecnológicos tiene, porque claro, es lo último que hemos hecho. Fuera de Valencia, otro de sus rincones imprescindibles es un pequeño pueblo aragonés llamado Gea de Albarracín. Retiro familiar, pero que también disfruta de la investigación del equipo de Pilar Roig. Gea es ese remanso de paz donde, como la casa es grande, caben todos, porque es una
caben todos durante mucho tiempo a dormir, no es como cuando llegan el domingo en Valencia que se tienen que ir, que me da mucha pena, ¿no? GEA es donde aglutino a todos, a mis hijos, a mis amigos, a las personas que quiero. O sea, realmente GEA es algo especial. Y te digo una cosa, ¿eh? En GEA tenemos una asociación de defensa del patrimonio, que también estamos trabajando en verano, ¿eh? Que se llama El Solanar. Hemos restaurado la iglesia, hemos restaurado un montón de cosas. O sea, seguimos defendiendo el patrimonio, en este caso el aragonés. De cara al futuro, esta catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia solo tiene un deseo: acabar la restauración en la iglesia de los Santos Juanes. Es que es imprescindible que se acabe. ¿Cómo puedes dejar una obra a medias? Cuando sabes que lo vas a hacer muy bien, cuando el resultado ya se ve, porque hemos corrido el andamio aéreo, que es el mismo de Basílica, y ya se ve un trozo, que no se ve todo porque el andamio tapa parte de lo que ya hemos restaurado. Yo creo que ya me podría jubilar tranquila, ¿no? O sea, creo que Santos Juanes se lo merece. Mientras, Pilar Roig continúa trabajando en el laboratorio sin olvidar las directrices de su padre: investigar, aprender y poner ese conocimiento al servicio de nuestro patrimonio.